tuvimos 2 días de la semana pasada y vemos que no, que fue una catarsis para calmar los ánimos de la gente porque van a aplicar igual el aumento. Se miente cuando dice que provincia es responsable. Claro que son todos responsables. Nación, provincia y municipio son responsables de toda esta situación que vivimos los argentinos. Claro que sí, pero tenemos que decir la verdad de las cosas. Provincia le está dando el 50% de aporte. Lo que sí nosotros, yo personalmente lo digo y lo digo en la Asamblea siempre, que la responsabilidad de las cámaras, de diputados, de senadores, de concejales, no ha sido eficiente en estos años, qué sé yo, de estos no sé cuántos años decirte, de estos años de democracia vamos a poner, de hacer leyes, de hacer reglamentaciones, de hacer ordenanza hacia el área metropolitana, donde tenemos lugares como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda, La Picada, que vive muchísima gente que se fue para allá porque para nada ya no hay espacio. Entonces la gente está, y se va incrementando la ciudadanía de aquel lado. Nosotros estamos trabajando, hemos hecho un proyecto muy importante, presentado a la Cámara de Diputados el año pasado, que está ahora, la semana que viene, o en esta semana ya vamos a ir a la Cámara a ver cuándo hacemos ese encuentro, hablando de la organización del área metropolitana. La concejal que estuvo antes que nosotros dijo que no tenía, que Paraná nomás tiene el beneficio del boleto y bueno, morite si vas a Oro Verde. No le damos oportunidad a la gente que estudie. Nosotros necesitamos incrementar escuelas, facultades, universidades, porque son los que van a gobernar.